Vicente Fernández es hospitalizado. Medios de Jalisco dieron a conocer que Vicente Fernández, de 81 años, fue hospitalizado en una clínica privada el día de ayer, al presentar malestar general y temperatura. Esto después de que hace un mes padeciera de una infección en las vías urinarias. Su hijo Gerardo, en una breve entrevista, confirmó nuevamente la infección, pero que en general su padre se encuentra bien. Cabe destacar que en lo que va del milenio, la salud del charro de Huentitán no ha pasado por sus mejores momentos, desde que en el 2002 fuera diagnosticado con cáncer de próstata. El cáncer es como una gripe, si te agarra débil no la haces, pero yo siempre he sido un hombre de mucha fortaleza, dijo Fernández en su momento a People en Español. 10 años después volvió a enfrentarse a la enfermedad, pero esta vez en el hígado. El intérprete de Estos Celos y Por Tu Maldito Amor canceló su gira en el 2012, cuando le detectaron un tumor y le fue extraído el 40% de su hígado. Le di la bendición a mis hijos y me despedí de mi vieja. Le pedí perdón si acaso le falté al respeto en algún momento, informó en ese entonces el charro. En ese sentido, en el año 2013 también se vio afectado por una trombosis que lo dejó sin voz. 2 años después, le fueron detectadas 2 hernias ventrales. Deseamos mucho que se recupere pronto Vicente Fernández, el charro de Huentitán. Si quieres seguir viendo más videos como este, no olvides suscribirte y darle like.